¿Qué tal? Buenos días, Carla. Saludos a ti, a todo el auditorio. Muchas gracias. Platícanos un poco más el caso de los sobornos de la compañía Odebrecht en México a políticos mexicanos. ¿Es la punta del iceberg de la corrupción en México? Sí, sin duda, el caso de Odebrecht es uno de los más emblemáticos de los que hemos escuchado en los últimos años y es de los que sabemos más por varias razones. Una de ellas es el tamaño que involucra a una gran cantidad de países. Debemos recordar que pues han caído presidentes en Perú, en Brasil, ha habido sentencias en Estados Unidos, en fin, hay una gran cantidad de documentación de las actividades ilegales de esta empresa. Y en el caso de México, pues, ha habido varias evidencias que han mostrado cómo Odebrecht operó desde 2010, 2012 para acercarse con funcionarios clave. Y en el caso de Emilio Lozoya, mientras trabajaba durante la campaña de Peña Nieto y después cuando se convirtió en director de Pemex, tuvo una relación que está plenamente documentada en las transferencias bancarias en las cuales Odebrecht reconoce cuentas que se crearon en paraísos fiscales y en las que depositó dinero, y de esas mismas cuentas, y de eso es lo que se desprende el evento alrededor de la detención de la madre de Emilio Lozoya, Hilda Margarita, está plenamente documentado cómo a partir de esas cuentas hubo triangulación de recursos para la compra de mansiones que se utilizaron como sobornos y para transferencias de dinero, y por eso los delitos de lavado de dinero y de asociación delictuosa. Leonardo, estos sobornos camuflajados de donativos para garantizar el pago de favores con contratos de obra pública, ¿era común en nuestra clase política? Sin duda alguna es uno de los mecanismos más socorridos, no solamente en América Latina, sino en general, porque pues en la contratación del gobierno y en la posibilidad de incidir en un contrato, pues es donde se generan más incentivos para la corrupción. Y en el caso de México, en lo particular, pues lo que hemos visto es que pues ha permitido grandes negocios como lo que la triangulación que hubo entre Odebrecht y Altos Hornos de México, que es otra de las empresas involucradas en estos esquemas, por ejemplo, para la compra de plantas chatarra que generaban grandes dividendos para los que se involucraban en esas transacciones y obviamente pérdidas para el erario mexicano. Entonces, esta clase de retribuciones y de pagos a través de sobornos, de entrega de propiedades a funcionarios clave, era el método favorito de Odebrecht, pero también es uno de los métodos favoritos para la colusión y la corrupción. Leonardo, acabas de tocar un punto muy importante, que es el tema de la corrupción. ¿Por qué aquí en nuestro país la clase política pues no se inmutaba por estos escándalos de corrupción, compra de favores y detenciones, cuando en otros países pues sí vimos que hubo castigos ejemplares por el caso de Odebrecht? Sí, sin duda, ante el caso de Odebrecht en México, pues desde hace muchos años ha habido una gran presión, en particular por parte de mexicanos contra la corrupción, para señalar que había muchas evidencias que señalaban hasta los puntos más altos, en este caso el exdirector de Pemex, pero también otros funcionarios de alto nivel, y que hasta este momento esta es la primera detención, la de Hilda Margarita, es la primera detención que se da alrededor de este caso, cuando, como bien mencionas, en otros países pues ha llegado incluso hasta niveles de presidenciales. Entonces, para nosotros es una buena señal que se empiece a avanzar en este caso, pero creemos que tiene que desenmarejarse toda esta maraña de redes de corrupción, porque hay que recordar que ninguno de estos actos sucedió por personas aisladas, no son llaneros solitarios que se dedicaron al saqueo del erario y a la creación de estos esquemas de corrupción, sino se trata de amplias redes que tuvieron pues una gran cantidad de personas involucradas y de funcionarios y de personas responsables. Leonardo Núñez, lo saluda Alejandro Alfaro, muy buenos días. ¿Qué tal Alejandro? Leonardo, si no mal recuerdo, en 2015 se da esta primera solicitud para que el gobierno pues participara o facilitara estas investigaciones por el caso de corrupción de Odebrecht. ¿Por qué hasta ahora, hasta el 2019, será que pues la Cuarta Transformación les ha abierto la puerta ya para poder hacer justicia en este caso? Pues
sin entrar a la especulación, lo que sí teníamos es que supuestamente el caso de Odebrecht ya había sido cerrado hace un año, ¿no? O sea, en la renuncia del ex procurador cuando todavía era la Procuraduría, se señaló que esta era la investigación más compleja que se había realizado, sin embargo, nunca se judicializó. Entonces, eso sin duda sucedió. Tuvimos un proceso en el cual la Procuraduría se abstuvo o fue muy lento en el procesamiento de este caso. Entonces, sí estamos viendo una situación diferente, sin duda alguna, porque pues este caso no había avanzado. Ahora lo que tenemos que hacer es un seguimiento preciso y meticuloso de que todos los funcionarios y todas las personas responsables que han sido documentadas por investigaciones periodísticas, por denuncias penales y, una vez más, por la propia empresa Odebrecht, que es de donde surge todo esto. Mucha de la información es porque los funcionarios de Odebrecht literalmente han mostrado los recibos de las transferencias bancarias. Y eso es lo que está detrás de este caso en particular de Emilio Lozoya, su hermana y su madre, porque al rastrear las cuentas bancarias que se utilizaron entre Suiza, entre las Islas Vírgenes, entre las cuentas personales de ellos, pues queda la traza de los recursos ilegales que se transfirieron y que acabaron en casas y en cuentas personales. Leonardo, ¿estás de acuerdo que el neoliberalismo en México fortaleció a un grupo de la clase política que se enriqueció de manera escandalosa y corrupta, como en el caso de Emilio Lozoya? Me parece que no es particular de un sistema económico, ¿no? Es muy fácil decir es culpa del neoliberalismo. Ciertamente, pues, la corrupción existe en todos los sistemas políticos, en todos los espectros ideológicos, y no se trata de un asunto de voluntades, no se trata de un asunto de pueblo bueno o pueblo malo, sino se trata de un asunto de incentivos y de Estado de Derecho que no funciona. Y entonces, pues, lo que tuvimos efectivamente es un sistema político que no solamente en la época de lo que el presidente llama neoliberalismo, sino de mucho más atrás, en la cimentación misma, en su construcción, pues surgió a partir de un pacto de corrupción. Uh-huh. El priismo clásico en la década de los 40 se cimentó en la unión del poder político y el poder económico, y eso es una relación que hasta la fecha seguimos viendo, una vez más, en todo el aspecto ideológico, en todos los órdenes y niveles de gobierno. Entonces, uh-huh, se trata de un fenómeno un tanto más complejo, que no se soluciona solamente diciendo que ya no estamos en el neoliberalismo, que estamos en el post-neoliberalismo o que ya se acabó por decreto. Leonardo, para concluir, ¿qué crees que pase en el caso de Emilio Lozoya? ¿Será un caso más de impunidad? Digo, estamos viendo que personajes como Romero de Champs, incluso el mismísimo Javier Duarte, pues pareciera que van a gozar de toda la impunidad, ¿no? Que se pueda, porque en el caso de Javier Duarte igual sale antes de la cárcel, le regresan los bienes. A Romero de Champs pareciera que no se le puede tocar, y en el caso de Lozoya, pues también pareciera que no va a trascender. Aquí nos enfrentamos, pues, a la duda y a la obligación de que el Ministerio Público y que la Fiscalía General de la República tienen que realizar investigaciones impecables, porque de lo contrario, pues, estaremos ante un caso más de impunidad. Y solamente anotar una cosa bien interesante sobre el discurso sobre corrupción: se señala que ya no va a haber corrupción porque ahora es delito grave en la Constitución, pero solo hay que recordar que en la reforma que se hizo el artículo 19 solo hay dos delitos de corrupción que son considerados delitos graves: son enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Y en los casos de Emilio Lozoya y de su familia, los delitos que se imputan no son parte de este catálogo, y por eso es que tenemos estas posibilidades de jueces emitiendo resoluciones, aunque todavía son parciales, que les permitirían estar en libertad. Entonces, Emilio Lozoya está fugado, pero en el momento que lo detuvieran, por los amparos que tiene a su favor y también su madre, pues en este momento enfrentarían su proceso en libertad. Eso no quiere decir que haya impunidad, pero si no se hace una investigación adecuada por parte de la Fiscalía, nos enfrentamos a que sea un caso más de se sabe, se documenta, pero no se logra llegar a una conclusión satisfactoria. Leonardo Núñez, ¿algo más que quieras compartirnos? Pues toda la información, está en todos los medios de comunicación, pero en particular Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha hecho un seguimiento preciso y revelación de cuáles son los domicilios, las cuentas, desde mucho antes de que subiera el caso. Entonces, pues seguiremos con nuestro trabajo y pues invitar a que sigan el trabajo de nosotros.
Leonardo Núñez, analista político de Mexicanos contra la Corrupción, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Que tengas buen día. Gracias. Igualmente, gracias.